Hola amigos de Radio Face Ecuador, soy su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express. El día con la mejor información que les tenemos, se concretó la destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, señora Yesenia Guamaní. Ella por Izquierda Democrática y fiel seguidora del señor Lazo. Recordemos que Izquierda Democrática y lo que es parte de lo que se ha creado son aliados irrestrínsecos del banquero. Pero esta vez los señores de Sacristán le dieron de espalda y favorecieron para que con 83 votos se destituyera la señora Guamaní. Vamos a ganarte el video porque al parecer el señor Lazo se queda más solo en la asamblea y ha perdido sus últimas cartas de poder que le quedaban. Por favor, es muy bien suscribirte al canal de YouTube, que activa la campanita, te regalas tu buen like y suscríbete a todos los medios oficiales. Recuerda Radio Face, Medio del Pueblo, para poder servir hasta la ciudadanía. Con esto empezamos. Aquí no voy a largar el cuento, te traigo todo detallado. Desde el inicio que van pidió que no se vote a la señora Guamaní, el proceso que se dio, cómo empezó, el dime y grita que se dio con el señor Luchito Almeida. Y también como la parte final, la señora ya acepta que está fuera de lo que es el CAL. Y como segunda vicepresidenta de la Asamblea, carta de Lazo que le ayudó para evitar que le bajen lo que son impuestos que había puesto a lo que es la clase más desfavorecida del país, a los señores de clase media y clase baja que está obviamente perjudicando. Con esto, veamos a otro. Suscríbete, que tiene que dejar tu buena. Veamos. Una reunión que hemos sostenido como bancada en la sesión del prepleno, tras analizar las pruebas que han sido presentadas en contra de la vicepresidenta Yesenia Guamaní. Igualmente, escuchar a nuestra asambleísta María José Plaza, quien ha sido parte de la comisionadora. Hemos resuelto que nosotros nos vamos a mantener en la postura inicial que teníamos justamente sobre denunciar que este proceso no solo no tiene validez y acervo jurídico, sino que no tiene ningún sentido el que se pueda avanzar en una denuncia que va a dejar un mal presente para la Asamblea Nacional. Porque el hecho de que se sancione a un asambleísta por haber mocionado algo que es parte de la esencia de ser legislador, convierte esto en un lamentable hecho que el día de mañana no va a traer ninguna consecuencia positiva para la Asamblea Nacional. Por lo tanto, votaremos en contra de la destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, reiterando además el que desde el día 1 denunciamos el conflicto de interés que existe dentro de la comisión que ha realizado este proceso de denuncia, porque uno de sus asambleístas, específicamente la asambleísta Mireya Pazmiño, es la candidata a ocupar el espacio que el día de hoy se va a destituir, con lo cual queda en claridad que no existe ningún proceso de transparencia, sino que simplemente aquí lo que se hizo fue ponerle precio a la cabeza de un espacio que seguramente la semana que viene definirá la primera y segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional dentro de un reparto de esta nueva pseudomayoría, que lo que busca es simplemente establecer algo con lo que de una vez queremos adelantarnos y alertar al país. Lo que hoy se está constituyendo en la Asamblea Nacional no es un modelo democrático, es una dictadura legislativa, que lo único que hace es que cada uno de los legisladores ya tenemos hoy un número. La diferencia va a ser que mientras más vos disidente seas dentro de la Asamblea Nacional, más vas a adelantar el proceso a que sea sancionado o de alguna manera silenciado, como lo hemos visto con el coordinador de la bancada de Pachacuti, el asambleísta Salvador Quispe. Con lo cual, desde aquí, el día de hoy lo que veremos en la Asamblea Nacional solamente es un show político por parte del correísmo, porque la persecución, la conspiración les ha permitido el día de hoy tener los votos, pero no tienen la razón para destituirme. Y el día de hoy me dirijo a todos los ecuatorianos para decirle que me voy con honor y dignidad, porque aquí no se negocia la decencia. La decencia no se negocia en la Asamblea Nacional y es lo que tanta falta le hace al correísmo y a sus amigos aliados. Pero de la misma manera voy a defenderme legalmente para dejar por sentadas todas las ilegalidades, empezando desde una denuncia que no tiene ninguna motivación en mi contra, porque mocionar
Es un derecho que tenemos todos los legisladores. Eso está escrito en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero es lamentable que la Asamblea Nacional busque un pretexto nada más para destituirme porque les resultamos incómodos para sus pactos bajo la mesa. Y hoy les volvemos a decir al correísmo y a sus aliados que jamás contarán con Izquierda Democrática, jamás contarán con Yesenia Guamaní para sus pactos bajo la mesa. Y vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, estas autoridades cesarán en sus funciones por los siguientes motivos. 1. Cumplimiento del periodo para el cual fueron elegidas. 2. Renuncia a su calidad asambleísta. 3. Renuncia a su dignidad como miembro local. 4. Destitución. 5. Cesación de funciones como asambleísta por cualquiera de las causas. Luchando por las prioridades del país, contra la injusticia y contra la corrupción, aunque esto les moleste. La denuncia en mi contra por el correísmo y sus aliados es vergonzosa para quienes nos hemos preparado para asumir estos espacios con absoluta responsabilidad, aunque esto les cause risa. Se calificaron las pruebas de cada parte apegados a los criterios de constitucionalidad y pertinencia que determina la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Reglamento del Comité de Ética. Asambleísta Guamaní, por favor aterrice y renuncie de manera formal. No haga más actos burdos en redes sociales. Respete las formas legales y constitucionales. La Asamblea entró en un proceso de remediación de los malos y lamentables hechos que hemos atravesado por malas autoridades que han estado en el CAN, que no deben detenerse justamente por la voluntad del pueblo. Y el pueblo debe sentir la verdadera sintonía con las causas populares. Sí. Perfecto. Señora asambleísta, te queda un minuto. Gracias, señor presidente. El respeto lo he guardado yo. La indignación es para plantear cosas y para sancionar a quien hay que sancionar. Por eso he pedido y tengo una moción para acoger el informe de la Comisión Multipartidista, porque el pueblo ecuatoriano se merece mejor suerte. El pueblo se merece de hijos de la patria, de patriotas, no de vendidos ni no entregados. Por eso es el planteamiento, señor presidente. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el asambleísta Marco Molina. No hubo sorpresa el asambleísta en la votación. ¿Perdón? No hubo sorpresa. ¿Cómo lo toma ya? Sorpresa, ya sabíamos lo que iba a pasar, lo habíamos anunciado. Esta es la radiografía de la nueva mayoría de la Asamblea Nacional. Izquierda Democrática sale con optimismo, Yesenia Guamaní sale con optimismo para intentar decirles a los asambleístas a que dejen la conspiración a un lado y que se dediquen a trabajar, que dejen el caos en la Asamblea Nacional, que dejen la politiquería que hace daño al país. Ojalá después de esto nos permitan continuar trabajando, nos permitan concentrarnos en las prioridades del país. ¿Pero cómo queda la Asamblea? ¿No va a renunciar a la Asamblea? ¿A renunciar a la Asamblea? No. Este proceso me lo siguen para por la destitución de la segunda vicepresidencia, más no desde el Gurú. ¿Cómo queda la institucionalidad de la Asamblea sin los dos vicepresidentes, como con Virgilio Saquicela como la única autoridad máxima? Bueno, ya tienen lo que han venido trabajando durante meses, más de 5 meses que la Asamblea Nacional ha estado envuelta en esta confrontación. Ahora ya tienen el combo para que se puedan repartir esa nueva mayoría que es liderado por el correísmo y sus aliados.
Gracias, asambleísta. Como te lo dije, te traje este compendio en el cual te traje todo explicado para no tener que enrollarme tanto, porque la verdad es que las noticias no paran y cada vez vemos que hay mucha más información. Por eso te invito a que por favor te suscribas a todas las redes oficiales, que dejes el buen like. Y si quieres hasta unirte, lo puedes hacer. Desde $2 en adelante podrás ver anticipado contenido y otros beneficios más. Ahora que si quieres una promoción mucho mejor, hasta incluso incursionar en otro tipo de actividades, puedes ayudarte con los otros planes, en los cuales te dejamos aquí para que tú los veas y los disfrutes. Creo yo que con esta explicación no tengo que enrollarme más con ningún tema que es especificado, y lo ratifico, la señora Guamaní ya no es su otra presidente de la asamblea, ya su carta de poder del señor Lazo quedó muy aparte de lo que tenía anteriormente el control con lo que es el CAL. Ellos siempre quieren tener el poder para poder tener sometido al pueblo, y al parecer el pueblo se está sacudiendo. Por ahora nos despedimos. Deja tu like, te la copia de suscribirte a YouTube. Nos vemos, amigos, por su caso. Chau, chau.